La gente no hace fotocopias, ellos hacen copias Xerox. Las compañías se olvidan de lo que significa hacer grandes productos. Es un milagro. ¿Alguna vez has oído hablar de una empresa llamada Xerox? Hubo un tiempo en que Xerox era un nombre familiar. De hecho, eran incluso más que un nombre familiar, eran un sustantivo. Cada vez que alguien se refería a una fotocopia, a menudo lo llamaban Xerox, y eso sigue siendo así hasta el día de hoy en algunos lugares. Si bien las fotocopias eran por lo que Xerox era más conocido, esto de ninguna manera fue su única contribución. Por ejemplo, crearon una computadora comercial, el Xerox Alto, antes que Apple e incluso IBM, habiéndola lanzado en 1973. Xerox también creó el primer concepto de una computadora portátil en 1976. Además, Xerox incluso inventó el cable de Ethernet. Y fueron los Xerox Alto los que se usaron para crear realmente el Internet. Y esas son solo las contribuciones más notables de Xerox. Xerox también es reconocido por inventar interfaces gráficas de usuario, impresoras láser, imágenes de mapa de bits generadas por computadora, editores de texto modernos e incluso la programación orientada a objetos. Y creo que esta declaración de Bill Gates cuando se le preguntó sobre robar a Apple realmente resume toda la situación. Creo que es más como si ambos tuviéramos este vecino rico llamado Xerox, y yo entré a su casa para robar el televisor y descubrí que tú, Steve Jobs, ya lo habías robado. Dada la importancia histórica de Xerox, uno pensaría que Xerox sería un gigante de billones de dólares como Apple o Microsoft, o al menos un gigante en segundo plano como Oracle, pero nada de esto es el caso. De hecho, después de la burbuja de los .com, las acciones de Xerox se vendieron y nunca se recuperaron. Una historia similar se puede ver con números ingresados también. En solo los últimos 10 años, los ingresos de Xerox han caído un 70%. Al menos, la empresa aún podía generar consistentemente ganancias. Pero espera, eso también acaba de cambiar. En los últimos años, Xerox ha perdido literalmente más de $1,000 millones, y dado que solo les quedan $930 millones en efectivo, parece que la quiebra es inevitable para la empresa, especialmente con las recesiones. Entonces, ¿cómo pasó Xerox de ser un hombre familiar responsable de avances en la industria de la computación a estar al borde de la quiebra? Mirando hacia atrás, las raíces de Xerox se remontan mucho más que cualquier otra empresa tecnológica, en gran parte porque ni siquiera fueron creados como una empresa tecnológica. Xerox se estableció como un fabricante de papel fotográfico y equipos en Rochester, Nueva York, en 1906. Originalmente se llamaban Haloid Photographic Company y honestamente no hicieron nada notable durante los primeros 30 años. Parece que eran simplemente una empresa pequeña que permaneció como una empresa pequeña. No fue hasta 1938 que las cosas comenzaron a cambiar para Xerox. En ese momento, un físico independiente llamado Chester Carlson estaba trabajando en una invención que podía imprimir imágenes usando un tambor y tóner cargados electrónicamente. Esta invención llamó la atención de Joseph R. Wilson, el hijo del cofundador de Xerox. Durante los próximos años, Joseph intentaría convencer a Chester de convertir su invención en un producto comercial. Chester finalmente accedería a hacerlo en 1946, y hoy Chester Carlson está acreditado como uno de los cofundadores de Xerox. En este punto, Xerox finalmente tenía en sus manos un producto innovador, pero esto era solo el comienzo. Tenían que convencer al público de comprar o usar el aparato, y eso es exactamente lo que se enfocaría Xerox en las próximas décadas. Lo primero que hicieron fue encontrar un nombre para el producto. Inicialmente llegaron al término xerografía, que significa escritura seca en griego. Esto evolucionaría eventualmente hasta convertirse en Xerox. La compañía Haloid debutaría oficialmente la xerografía en la Sociedad Óptica de América el 22 de octubre de 1948, pero en este punto, la xerografía aún era en gran medida solo un concepto. Si bien Xerox tenía un prototipo funcional, aún había un largo camino por recorrer para que fuera comercialmente viable. Pero eso estaba bien. Esta presentación fue diseñada principalmente para generar y evaluar el interés. Parece que Xerox vio suficiente interés como para proceder y registrar la marca Xerox ese mismo año. Solo un año después, Xerox lanzaría el modelo A, que se convertiría en la primera copiadora xerográfica del mundo. Pero esto también está lejos de ser óptimo. Generar una sola copia requeriría múltiples pasos, y la máquina requeriría mucho conocimiento para usarla. Pero Xerox siguió iterando, y después de otros 10 años, crearían la primera copiadora comercial automática de papel normal, denominada Xerox 914. Ese mismo año crearían uno de los comerciales más icónicos de todos los tiempos, un simple comercial que mostraba lo fácil que era fotocopiar una página de un libro usando la Xerox 914. Hoy en día, esto parece un día ordinario en la vida de un trabajador de oficina, pero en 1959, esto fue verdaderamente
verdaderamente una revolución. Por primera vez, las personas podían fotocopiar documentos importantes y disminuir sustancialmente la carga de llevar registros. La compañía Haloid sabía muy bien lo que habían creado y tenían tanta confianza en la visión que cambiarían el nombre de toda la compañía a Xerox en 1961. ¿Y lo demás? Bueno, lo demás es historia. Xerox nunca tuvo la intención de vender el 914 en sí mismo. Preferirían un modelo de alquiler donde los usuarios tenían que pagar una tarifa por cada fotocopia. Cobraban a los usuarios $25 al mes para tener un acceso a un 914 y luego cobraban 10 centavos adicionales por copia. Los clientes también tenían que pagar tinta y papel, lo que generalmente costaba alrededor de 5 centavos por copia. Entonces, el costo total era de $25 por mes y más de 15 centavos por copia. Esto se traduce en $256 por mes más $1.54 por copia. La única entidad que no alquilaba el 914 era el gobierno de Estados Unidos, que se negaba a alquilarlo. Querían comprar los 914 directamente y eventualmente acordarían un precio de $27,500. Eso serían $280,000 por máquina en el dinero de hoy. Claramente el 914 no era precisamente barato, pero eso no impidió que se volviera extremadamente popular gracias a su utilidad. En solo 2 años después de su lanzamiento, Xerox alcanzaría los $60 millones en ingresos. Xerox redoblaría la comercialización y haría un comercial mostrando que incluso un chimpancé podría usar la máquina. Alrededor del mismo tiempo, Xerox se cotizaría en la bolsa de Nueva York, lo que solo creó más expectativas para la empresa. Para 1965, habían obtenido más de $500 millones en ingresos, lo que se traduce en $4.7 mil millones hoy. Xerox seguiría al 914 con varias iteraciones como el 813, el 420, el 720, el 330 y el 2400. Todas estas tenían pequeñas variaciones y estaban destinadas a propósitos ligeramente diferentes. Por ejemplo, el 2400 era un duplicador en lugar de una fotocopiadora, pero todas estas máquinas tenían el mismo objetivo final en mente: hacer más barato y más fácil reproducir documentos. Y dado que esto se había convertido en una necesidad esencialmente tanto para empresas como para individuos, Xerox literalmente estaba imprimiendo dinero. Pero mientras todo en Xerox iba bien, Joseph Wilson comenzaba a envejecer. Se retiraría como CEO en 1967, pero seguiría siendo el presidente hasta su muerte en 1971. Antes de morir, supervisaría un último proyecto llamado PARC, o el Centro de Investigación de Palo Alto. Aquí es de donde vendrían todas las locas invenciones de las que hablamos: computadoras, computadoras portátiles, Ethernet, el ratón, el correo electrónico, los servidores de archivos y quién sabe qué más. Parecía que Xerox estaba planeando cambiar la industria de las PC. Tenían el dinero, la experiencia e incluso la tecnología. Entonces, todo lo que tenían que hacer era cambiar de rumbo y sacar provecho, pero este cambio nunca llegaría. En cambio, Xerox simplemente ocultó todas sus invenciones bajo la alfombra y se centró en las fotocopiadoras. Al principio esto funcionó bien. Xerox se expandía internacionalmente y se estaba convirtiendo en un nombre familiar incluso en los países en desarrollo. Como discutimos al principio, Xerox era básicamente sinónimo de fotocopia, y la gente solía referirse regularmente a una fotocopia como una Xerox. Para Xerox, probablemente parecía que nada podía salir mal, dado que habían acaparado un mercado tan esencial, pero como ahora sabemos, eso simplemente no fue el caso. Mirando hacia atrás, no hubo un momento crucial que arruinara a Xerox. Más bien fueron décadas de complacencia e ignorancia. Quiero decir, los externos entendían el potencial de Xerox mejor que el mismo Xerox, y creo que el mejor ejemplo de esto es una historia con Steve Jobs. En 1979, Steve aceptó darle a Xerox entre el 5 y el 8% de Apple a cambio de apenas un millón. La condición para esta inversión, sin embargo, fue que Steve tendría acceso al centro de investigación de Palo Alto en Xerox. Steve terminaría copiando los sistemas de ventana, icono, menú y dispositivo señalador de Xerox en las nuevas computadoras de Apple. En este punto ni siquiera puedes culpar a Steve por copiar, dado que Xerox literalmente le abrió las puertas. Steve diría más tarde: simplemente no tenían idea de lo que tenían. Podrías decir lo mismo sobre la participación de Apple, que recibieron también. Su participación valdría $150 mil millones el día de hoy, pero Xerox podría haber esperado al menos a la IPO de Apple para vender la participación. Pero en lugar de eso, Xerox terminaría vendiendo la participación por $1.2 millones. Sí, Xerox realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo.
Parece que su liderazgo estaba tan satisfecho con su éxito en la industria de la fotocopia que ni siquiera les importaba estar desperdiciando tales oportunidades masivas. Eventualmente, Xerox intentaría dar un paso hacia la industria de la computación, pero su intento fue patético y ridículo. En 1981 lanzarían la Xerox Stars, que se basaba en el Xerox Alto. La computadora funcionaba bien, tenía una interfaz de usuario agradable, hardware respetable y el software productivo. Pero había una gran falla: la maldita cosa costaba $16,000, lo que se traduce en más de $50,000 el día de hoy. Dado que las personas podían obtener una máquina comparable de IBM por menos de $1,600, no creo que te sorprenda escuchar que el Xerox Star fracasó como un pez fuera del agua. La peor parte es que Xerox ni siquiera intentó salvar la situación. Básicamente fueron, bueno, lo intentamos y no funcionó, de vuelta a la fotocopia. Y creo que esta mentalidad es lo que realmente mató a Xerox. Estaban tan cómodos con la fotocopia y era tan rentable que ni siquiera se preocuparon por expandirse. Esta mentalidad se hizo aún peor por el hecho de que no enfrentaron ninguna consecuencia por este comportamiento. De hecho, estaban siendo recompensados. A medida que las computadoras y el internet crecían en popularidad, también lo hacía la necesidad de imprimir y fotocopiar documentos. Combine esto con la burbuja del .com y las acciones de Xerox se dispararían. Entre 1982 y 1999, las acciones de Xerox aumentarían un 900%, esto a pesar de no haber hecho ningún progreso real. Después de que estallara la burbuja de las .com, sin embargo, el castillo de naipes de Xerox se derrumbaría y todo lo que quedaba era el verdadero Xerox. Al final, si Xerox hubiera aprovechado una de las mayores invenciones que ayudaron a crear, ya sea las computadoras, los servidores o el internet, serían un mega gigante el día de hoy. Pero en cambio, están al borde de la quiebra con la misma evaluación que tenían hace 40 años. A menudo, escuchamos sobre corrupción, avaricia y terribles reputaciones que derriban empresas masivas. Pero en cuanto se trata de Xerox, el factor que realmente los derrumbó fue simplemente demasiado éxito. El éxito lo cegó ante la necesidad de seguir innovando y expandiéndose. En cambio, simplemente se sentaron mientras su imperio se derrumbaba debajo de ellos. Con el auge de los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y las impresoras personales, las personas simplemente no necesitaban ir a Office Depot para hacer fotocopias. De hecho, si acaso, preferirían hacer una copia de seguridad de todos sus documentos en la nube en lugar de llevar un seguimiento de copias físicas. En este punto, Xerox está tratando de vender un producto obsoleto en un mercado en disminución, y siendo honesto, solo hay una forma de que esto termine: en quiebra. Pero eso es lo que pienso. ¿Te has dado cuenta de cuántas de nuestras tecnologías modernas son atribuibles a Xerox? Coméntalo abajo. Además, da un me gusta si estás agradecido por las contribuciones de Xerox. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más respuestas lógicas a preguntas en Lógicamente Aclarado. Por el momento, soy Moisés y nos vemos en la próxima.